Dragon Ball Fighters debutó el pasado 26 de enero en Xbox One, PlayStation 4 y PC. El juego era uno de los más esperados de la franquicia y parece que no defraudó a los fans. Por si fuera poco, ya se convirtió en el título de Dragon Ball que más rápido se ha vendido. Así es, Bandai Namco reveló que Dragon Ball Fighters ya vendió 2 millones de copias físicas y digitales, convirtiéndose en el más vendido en tan solo unos días. La cifra es impresionante si tomamos en cuenta que se trata de un título de peleas y que debutó primero en América y Europa. Hoy es el lanzamiento de Dragon Ball Figures en Japón, así que podemos esperar que las cifras de venta aumenten considerablemente. Bandai Namco seguramente actualizará el número de copias vendidas próximamente. Asimismo, Bandai Namco mostró un video para explicar los orígenes del título de peleas, donde la popularidad de Dragon Ball Xenoverse fue pieza clave para aprobar el proyecto. Además, la compañía despejó las dudas y explicó cómo se pronuncia Dragon Ball Figures. Dragon Ball Figures ya está disponible en Xbox One, PlayStation 4 y PC.